Bien. Muy bien, estimados. Vamos a continuación a introducirnos o ampliar lo que venimos hablando sobre la sensopercepción. Nos vamos a centrar ahora con cuáles son los mecanismos y cómo funciona la sensación, ¿sí? ¿Cuáles son los procesos y respuestas sensoriales? Con respecto a lo sensorial, recuerden que en últimas, en el mundo en el que vivimos, hay una forma enorme, así que limitada de energías, ¿no? Entonces tenemos la luz, dentro de la luz hay varios aspectos que pueden ser detectados, ¿sí? La luz que podemos percibir nosotros no es todo el espectro lumínico, nosotros básicamente percibimos luz entre el rojo y el violeta, ¿sí? Entonces por debajo del rojo, el infrarrojo no lo vemos, por encima del violeta, el ultravioleta no lo vemos, ¿cierto? Entonces solo percibimos ese rango de luz entre el rojo y el violeta. Otras especies tienen receptores para esa radiación lumínica, entonces pueden percibir luz infrarroja, como las serpientes, los reptiles, ¿sí? Otros animales pueden percibir luz ultravioleta, ¿sí? Como diferentes insectos. Igual también, por ejemplo, hay energía mecánica que se va transmitiendo a través del aire. Entonces, el golpe que tienen las moléculas de aire transmiten energía y eso es lo que nosotros llamamos sonido. ¿Sí? Que también es una forma de energía. Hay energía química, está el térmica a través del movimiento de las partículas y bueno, y otros componentes químicos también. Entonces, básicamente, lo que tenemos en el mundo es una forma hasta caótica y bastante desorganizada de energías. Y nosotros, como animales, hemos desarrollado sensores para esas formas de energía. Incluso tal vez algunas plantas, ¿sí? Bueno, con seguridad algunas plantas también tienen sensores de esas energías, pero nos vamos a centrar sobre el sistema nervioso, entonces en animales, ¿sí? Entonces, el sistema sensorial, nosotros ya lo mencionamos, se compone de la aferencia, los receptores sensoriales, ¿cierto? Que serán, ay, acá está mal, acá son neuronas sensoriales, no neuronas motoras, ¿sí? Entonces, los receptores, las neuronas motoras, neuronas sensoriales, también las neuronas motoras. De hacer la reaferencia. ¿Sí? Entonces, músculos y neuronas motoras que hacen la reaferencia, vías aferentes y vías eferentes. ¿Sí? Entonces, las vías, los nervios, estos básicamente serán los nervios, que serán los pares craneales y los pares raquídeos, que son como conectan, se conecta el sistema nervioso central con el cuerpo y con el mundo, y las vías también eferentes que serán sistema nervioso periférico somático, ¿sí? Esto es a nivel neuro, esto es lo que lo compone. Bien, cuando vemos los receptores sensoriales en cada órgano del sentido, lo que tenemos es un grupo de Entonces tenemos un grupo de neuronas sensoriales, ¿sí? Entonces, todas estas son neuronas, neuronas sensoriales que responden a formas que han evolucionado a través de millones de años para detectar, para ser sensibles a formas de energía. Entonces, tenemos los fotorreceptores, tenemos mecanorreceptores, tenemos quimiorreceptores y nociceptores, por ejemplo. Y estos también son quimiorreceptores, ¿no? Entonces, son algunos de los típicos receptores. O sea, receptores sensibles a la luz, receptores sensibles al movimiento, a los cambios mecánicos y al movimiento, receptores sensibles a las partículas químicas y al dolor, ¿sí? Que también son un poco mecanorreceptores, los nociceptores también serán mecanorreceptores. Bien, cada receptor es sensible solo a un rango de, a una pequeña a unas características de los estímulos y en un rango específico. Eso es lo que nos va a permitir percibir con cierta precisión o agudeza características de los estímulos, ¿no? Por ejemplo, los colores, las texturas, etcétera. Y no percibimos otras. Dependiendo del animal, va a tener diferentes receptores y va a ser sensibles a diferentes rangos o a diferentes características de los estímulos. Si vemos, por ejemplo, un perro puede tener percepción ultrasónica, porque tiene receptores sensibles a frecuencias de sonido muy altas, ¿sí? Y los elefantes son sensibles a frecuencias infrasónicas,
ya que tienen receptores para poder percibir frecuencias muy, muy bajas. Nosotros no, ¿sí? Pueden haber animales que tengan diferentes distribuciones de conos y bastones para percibir o mayor cantidad de colores, o sea, por ejemplo, una percepción del espectro lumínico muy diferente. Hace poco, ya ni me acuerdo cuál era el animal, que tenía una distribución de conos, ¿sí? Tenía cuatro conos. Nosotros tenemos visión tricromática a partir de tres conos, ¿no? Y con esa visión tricromática construimos todos los colores. Entonces, imagínense si tuviéramos cuatro conos. O sea, la capacidad de construir detalles de la naturaleza. Ah, bueno, ya me acordé qué animal es. Es el colibrí, ¿sí? Los colibríes tienen cuatro conos, ¿sí? Y los colibríes pueden percibir un universo de matices potenciado enormemente mayor que nosotros. Y eso les permite diferenciar con muchísima precisión el estado de las flores, de lo que, pues, porque con eso basan su alimentación, ¿sí? Entonces, y muchas aves tienen entonces una visión mucho más rica que nosotros, ¿sí? Pero, por ejemplo, los ratones, los perros no tienen sino dos conos y no pueden percibir lo que nosotros podemos percibir, ¿sí? O un cono. ¿Sí? Entonces no pueden. Si tú tienes un solo tipo de conos o tienes dos tipos de conos, no vas a poder ver los colores que los demás ven, ¿sí? Entonces en humanos puede pasar, como en los casos de daltonismo, ¿sí? O de acromatopsia sensorial. Bien. Si tienen preguntas, van levantando la mano, por favor. Bien. Esto permite, además, estos receptores, pues ellos van respondiendo de forma tónica, pero también de forma fásica, de acuerdo con el estímulo. Cuando la respuesta fásica, que está de acuerdo con el estímulo, o sea, un estímulo, cuando el estímulo está presente, se van fatigando y llega un momento donde dejan de responder. Y en ese momento, pues, hablamos de que el receptor se está adaptando a las características del ambiente, cuando percibimos por mucho tiempo un objeto, ¿no? Y vimos las ilusiones ópticas de esta adaptación. Entonces, los conos, por ejemplo, para los colores, se iban adaptando, se fatigaban y dejaban de responder a ese tipo de color. Por lo tanto, cuando presentábamos un estímulo blanco, por ejemplo, se activaba la percepción del color opuesto, del campo, cada cono tiene unos campos de receptivos, es el campo receptivo opuesto, ¿sí? Bien, y además están organizados dentro del órgano sensorial para generar un mapa, para generar una representación del medio, ¿no? Del espacio, para ubicar y demás. Bien, esto sería un poco como con respecto a la sensación. No sé si hay alguna pregunta sobre el proceso sensorial.